urtean, badeko guzti den inbertzia, urtengo inbertzinoko jolas, umentzako jolas, urretako jolasak, eta hori ikusten duzuen sortzi aparatu desberdin jarri dugu zaurten, gehienak dentsidadeagaz eta intentsidadeagaz jolasteko jolasak dira, danak buelta moten daurie, direzine guztietan, edo ia guztietan, orduan, bueno, bat tapatzen danean, bestean txorrotan diagoa irtetzen da, eta bueno, uste dugu umek ondo jolastuko, ondo eta gustora pasauko da biela ona datosan egunetan. Beraz, ba, bueno, ikus daiteke, txikitzuek, txiki guztiek, erabildaiki esan jolasa direzela, eta bueno, batzuk talde jolasetarako dira, eta sormena lantzekoak, beste batzuk, ba, bueno, intuitiboagoak, beste batzuk, ba, bueno, letxe txarrapur bat eukitekoak, kainoi aldeko guz, kainoi pare bat jarri dugu, beraz, bueno, horrekaz, horrek bideratu egiten dugu, ba, bateri edo beste ari buztitzeko, da nadalako orduan, bueno, eta dugu inbertzio polita izan dela horten gara. Jolaz ez gain, gainontzeko instalakuntzetan ere, hobekuntza lan batzu egin dugu, bat ez be, basu handian, arazoak eukizan baldozekin, eta, bueno, potabilidade gutxiko zonaldeako baldoza guztiak alatu dugu, baldoza horrek irristagarritasunik ez daukie, beraz, jolasteko ideala tira, ez daude bagitzen, danako lan plastiko gogorrezko material batekoa tira, beren beregi piztinetakoak, beraz, ikusio izango duzuen moduan, ganera, efektu optiko polit bat sortu da bebe bai, ze parte bat zubia da, bestea urdina, eta bueno, hobekuntza moduan, ba, jenteak behar izan moduan, agertze ban hobekuntza bat izan da, igaz, ba, bueno, dizuzko txikitzu batzuk ere izan gendu zalako basua hundian. Horrez gain, ba, bueno, mantenimentu orokorreko beste hobekuntza batzuk ere egin duguz, arezko filtroak aldatu ere izan duguz, baina, bueno, garrantziak itxiko inbertzeinek izan dira. Beraz, aipagarrienetarikoak, sortzi jolas barri hauek, piztina txikiaren ahonditzea, eta piztina ahondiaren hobekuntza lana batez be, ba, segurtasun ari begira. Tres años con esta instalación abierta, pues este año le hemos querido dar, aparte de un toque de mantenimiento, pues un poco más ya de ocio, que es a lo que se está derivando actualmente todas este tipo de piscinas de verano, ¿no? Tanto sean más deportivas y ahora están derivando ese ocio, entonces hemos hecho una apuesta por ocio infantil, como veis, que ahora Ancho nos explicará las especificaciones técnicas de cada juego y cada cosa. Pero un poco era darle un poco más una vuelta. El año pasado ya tuvimos 30.000 usuarios, tuvimos 3.500 abonados. En 30.000 usuarios el año pasado, y tenemos las 12 instalaciones deportivas y 8.500 abonados. Entonces lo que nosotros queríamos era, pues, a toda esta gente que el año pasado confió en nosotros, y los 8.500 que confían en nosotros todo el año, darles un plus, pues, mejorando la instalación a un modo más ocioso, como podéis ver, ¿eh? Un poco esa es la idea. Ahora instales les comentas un poco los juegos. Sí, bueno, técnicamente hemos tenido diferentes mejoras, tanto a nivel de ocio, como comenta Koldo, como otras necesidades que habían surgido el verano pasado, tanto pues por temas de mantenimiento, como pueden ser el cambio de filtros de arena y cositas así, como la mejora en todo el embaldosado del vaso grande, que el año pasado nos dio un pequeño disgustillo. Entonces, pues, bueno, en toda la zona de no potabilidad se ha cambiado toda la baldosa, mejorando, además dando un efecto óptico un poquito peculiar, porque queda dos colores la piscina, es chulo, no comparable a lo que llama la atención en los juegos, que como veis, pues, bueno, hemos instalado 8 juegos, que podría empezar a deciros los nombres, que son en inglés y podría sonar un poquito raro, en caso de que alguno lo queráis los tenemos aquí, pero bueno, tenemos un par de cañones, como veis, que lo que hacen es disparar, giran a 360 grados, por lo cual disparan hacia allí como hacia aquí, que tenemos que tener un poquito cuidado cuando nos ponemos por aquí. Si tapamos chorros, pues cambian las intensidades y las distancias. Todo lo que vemos al final facilita el desarrollo de los niños y niñas al trabajar con las diferentes densidades del agua, potencias, presiones y demás. Entonces, bueno, si seguimos viendo un poquito el juego, los dos cañones hemos empezado aquí, luego tenemos el juego de cascadas, que está en el centro del vaso pequeño. Las cascadas, pues, son manipulables, van girando las,
los cuencos los vas direccionando hacia donde quieres, por lo cual pues bueno, puedes conseguir que le caiga encima a un amigo o a otro o lo que fuere, ¿no? Entonces ahí también trabajas un poquito, desarrollas sormena, la imaginación, la creatividad, tanto con las densidades como con las cantidades, realmente viendo cómo va cayendo y cómo vence y cómo gira, cómo pasa en el de los tres cubos. Aquí abajo tenemos uno que tiene forma de caracol, este es para trabajar densidades sobre todo. Tenemos por un lado, bueno, giran sobre sí prácticamente todos, quitando los chorros que son fijos, todos giran sobre sí, por lo cual podríamos poner la cascada hacia el lado que nos convenga para que hacemos cascada, y los chorros de los costados también, según vamos cerrando, va saliendo más presión para adelante, para los costados, todo ello para investigar y para que vayan trabajando con el agua y las densidades, ¿no? Los niños y niñas. Luego tenemos el de los cuatro chorros, allí, que vamos, eso asemeja un poquitín a los chorros que tenemos habitualmente en la zona de Zorrozaurre, con los del Wuhan y todo esto, pues bueno, pisas uno, sale otro. La mayoría de ellos es para que haya cambios en densidades, para que vean, para que trabajen con el agua, las presiones, y para que puedan trabajar como si tapo aquí y le sale al otro más fuerte, pues todo ello al final es para desarrollar la creatividad y la diversión de una forma agradable y vayan hidratando a los niños y niñas también. Tenemos el de las seis bocas, este que tiene forma de aro, este lo mismo, este gira sobre sí, 360 grados, entonces pues bueno, también jugarían pues a mojarle a uno o al otro, a rapaquetán o cualquier otro juego en el que pues si te moja o no te moja y todo este tipo de cosas. Y en general es el peculiar es el del medio, que tiene tres brazos, y la peculiaridad de él es que están descompensados, por lo cual en el momento, no caen a la vez, van cayendo indistintamente, como podemos ver, pero claro, va cambiando la simultaneidad también de las mismas. Por lo mismo ahora caen en este orden, que luego van a ir variando porque por peso están descompensados. Entonces, en general, es esto la mejora que hemos tenido. Podría desglosar si alguno tiene interés, pero bueno, es con un coste total de en torno a 160.000 euros. Exactamente 159.256,16. Cabe resaltar que todos los juegos, todos y cada uno de ellos, tienen protector de pies, el elastómetro suave al tacto para que no cree problemas en la piel en los críos y crías. Son antivandálicos para que no les puedan romper y para que pues bueno, tengamos un uso adecuado al poder ser. Y son resistentes en el color y en el material a los rayos UV del sol. Entonces, pues bueno, en principio esta es la mayor inversión que hemos tenido. Y la mejora también de los pediluvios, las duchas de entrada, pues para que no nos los que nos gustaba escaquearnos un poquitín por la esquina y no mojarte mucho, pues para que pase sí o sí por temas de seguridad. La verdad que en temas de seguridad y de higiene hemos mejorado mucho las necesidades que marcaba el gobierno vasco, por lo cual en eso estamos todavía. Y ahora en el tema de ocio, pues os comentará... Ocio, luego también comentaros también que este año estrenamos hamacas, pero las hamacas son nuevas, o sea, y más abundantes, porque era... Dentro de lo que ha comentado Inchan, el gobierno vasco, usuarios que nos exigían, también nos exigían hamacas, entonces este año hay 50 hamacas nuevas, también nos exigían que hubiese un servicio de bar, y hemos acondicionado, yo creo que no es un bar, pero es algo muy similar, es una heladería, pizzería, y aparte también me da reflejos, que es Gelati Gelati, que es una empresa de Mendía. Los primeros pasos son los más complicados y yo creo que este año yo creo que la mejora va a ser bastante sustancial y espero que la gente cuando venga pues se lleve una grata sorpresa. ¿Eh? Y disfrute mucho. Más chiquis, seguro y más ocioso. O sea, yo creo que no se puede tener más. Se ha cambiado totalmente con un producto nuevo que es para que no patine y queda muy bien, pero es un tipo de baldosa que no es baldosa lista, es una baldosa para que no patine, para que pueda estar a gusto y bien sin problemas, y luego ya en la zona que vamos cogiendo altura pues lo iremos cambiando por fases, porque bueno, el resto se irá cambiando a años posteriores, a los próximos años, puesto que bueno, ha sido un desembolso importante y iremos chiri haciéndolo por fases. Son muchos años de piscina y de servicio, por lo cual tocaba por mantenimiento ordinario cambiar los filtros de arena, los bombeos hacia los dos vasos, porque bueno, los sistemas
de impulsión de agua que tiene cada uno de ellos, que tiene que cambiar X litros o cuantos metros cúbicos. Eso va por normativa y bueno, se ha hecho también esa mejora, que eso sí ha sido ya más un poquitín con las brigadas propias.